Creo que el mayor error que han cometido los padres con ustedes, que hemos cometido, como yo también soy mamá, tengo un hijo de 26 y una mujer de 23, es darles mucho más de lo necesario. A ustedes hay que generarles hambre. No estoy hablando de comida, estoy hablando de espíritu. Tienen que tener ganas de tener más. Y les voy a contar una discusión que tuve con mi hijo hace, no sé, a ver cuánto fue. Yo acabo de llegar de Bolivia, debe haber sido un mes atrás. Llega un día mi hijo a mi habitación y me dice, mamá, cagó mi celular. Mis hijos toda la vida han tenido el celular desde, el desde 14.990, ese, el más barato, siempre. Entonces llega y me dice, cagó mi celular. Entonces yo le digo, bueno, hay que comprar otro, si estas cosas no duran todo el tiempo. Entonces él se licenció hace poco, el 26 de junio. Me dice, ¿podría mejorar un poco la calidad del celular? No, le digo, compra el desde. Es el que te va a pagar yo. Dice, pero mamá, si me acabo de recibir, necesito que tenga un poco mejor internet, 4G, y que las fotos salgan mejor. Ah, le digo, mira, yo te voy a explicar. Tú te mueres de ganas de tener un celular así, pero ya topísimo, porque muchas veces ustedes tienen mejores celulares que sus maestros en las escuelas y superan por lejos el sueldo mínimo de una familia en Argentina y tienen puta idea de eso. No saben. Entonces le dije, tú te mueres de ganas de tener un celular así que saque fotos donde tú te saques y no te saquen ojos rojos y puedas tener dimensión y proyección. Entonces me dice, mamá, no me jodas, sí, eso es lo que quiero. Ay, quiere un 4G así, cosa que pueda abrir páginas donde esté y que todo. Trabaja, pelotudo, eso es lo que tienes que hacer. O sea, yo objetivamente no. Yo, si él no me aplaudió, él no estaba muy contento. Yo le agradezco a usted el quórum, pero a él no le gustó mucho la frase. Entonces yo le decía, yo a ti te tengo que dar lo mínimo posible, no lo máximo. Porque si yo te doy lo mínimo, te dan ganas de conseguir más. Si te doy el máximo, te tengo que sacar con la policía de mi casa después. Porque además estamos viviendo una generación donde yo ya estoy en el momento en el que estoy rezándome un rosario a la semana para ver cuándo mierda se van a ir de la casa, digamos. Porque en este estado de comodidad en el que están, objetivamente la posibilidad de seguir aprovechando los beneficios de los casados y los privilegios de los solteros, objetivamente no hay ninguna necesidad si es que uno no se coloca dentro de ese contexto. Y eso implica pasar un sinfín de dificultades.